The Dawn Gate opens. Hola, muy buenas sardinitas, estamos aquí en el Downgate, no estamos en el LOL. Estoy con Ragash. Buenas. Y estoy con Gesto. Yep. Que también tiene un canal de YouTube, así que pasaros por el suyo también, lo dejaré en la descripción. Y nada, pues voy a jugar de jungla. Como hablan los bichos estos, tío, en un volumen altísimo, macho. Ni se me escucha. A ver. Voy a ir jungla y nada, a ver qué tal va la partida. Bueno, pues voy a jugar con Petrus en la jungla. Voy a empezar aquí abajo. Y ahora os explicaré un poco por encima cómo son los buffos y tal. Porque como nunca he hecho un live de Downgate, nunca lo he explicado. Creo que es el momento de explicarlo. Voy a poner el ward aquí. Con la F. Ward se ponen con la F. Y nada, comenzaremos aquí. En nuestra jungla no vamos a invadir ni nada. Ayudarme con el buffo, que así hago smiteles, como sí. Se dice en el LOL. Y okay. Y me hago el smite, un segundo. Dime. Bato Tartisian y Moya en jungle. Así que me lo están jodiendo. Buah, pues seguro. Sí, porque si tienen Moya. Sí, nos están vacilando, pero seguro. Si tienen Moya, fijo que nos han invadido, ¿eh? Pero bueno, por lo menos mi primer buffo no me lo quitan. La verdad es que el daño que tiene Moya, ojito. Bueno, pues ¿cómo describiríais vuestros personajes? A ver, Gesto, describe tú el tuyo, a ver que así un poco por encima, ¿qué te recuerda con League of Legends? ¿Con League of Legends? Pues... ¿A qué te recuerda ese personaje? Como una Sivir, ¿no? A Sivir, ¿no? Clavado, además. Sí, es algo así como Sivir. El mío es una mezcla entre Aatrox y Garen. No sé cómo lo veréis vosotros, ya está, no hace falta nada más. El mío es una mezcla como entre Aatrox y Garen. Y el de Ragash, ¿cómo sería, tío? Ese sí que es raro. Ese es súper raro, tío. Bastante especial. O sea, tiene shield como la Lulu, ¿no? Desgasta bastante. Es algo así como Lulu. Y luego, pero luego tiene el ulti rollo Twister Fate. Bueno, pues como veis en el minimapa, hay unos puntos naranja. Más que cantan un poco más, que se ven más. Y estos son los buffos. Sería como el blue o el red en el LOL. Entonces, estos buffos pues te dan velocidad de ataque, una otra velocidad de ataque, bueno, que es caste, que es velocidad de todo, de ataque, de movimiento, de todo. ¿Y qué te dan los otros? Uno te da power, ¿no, Gesto? ¿Qué? Hay un buffo que te da power también. Sí. El azul. Este te da armadura. El primero que me eche me da armadura. El segundo sí. Me da haste, que es el que he hecho hace un momento. Y solo este haste, diría que me da medio power. Solo haste. Sí, el de medio solo haste. Y este diría que me da power. No lo recuerdo muy bien, pero este creo que era el que me daba power. Voy a ir a hacer un gank en top ahora. Al minuto 4 salen unos jabalíes aquí arriba y aquí abajo, como estoy señalando en el minimapa. Y esos jabalíes dan muchísimo oro, es lo que más oro dan de la jungla. Y voy a intentar controlarlos. ¿Qué pasa? Que todavía no es minuto 4 y voy a subir al nivel 4. Ha flasheado. Ojo la torre. La torre, men. Se va ahí todo caótico. Feeder. No falla otra. Voy a gankar arriba porque está el Moya. Voy a decirles que voy. Están a muy poca vida. Si entro bien. Nada, me acaban de ver, creo. No sé, bueno, ha llegado tarde ese. Bueno, se van a dar de bien. No, me mata. Lo hemos matado al final. Lo hemos matado, ha sido un... Dios. Un 2x2 al final, no ha salido bien. Pero bueno, yo me lleva oro. A mí ya me sirve un poquito. Pues a ver qué me hago. Me hago el ítem de life. Me voy a hacer el... Un ítem de armadura también. No, voy a ponerme ítem de power para los ganqueos tener un poco más de daño. Y a ver si puedo llegar a gankar abajo. ¿Estáis vosotros?
Bueno, que he perdido los bulls. Me voy a hacer los jabalíes de abajo, ¿vale? Si me viene el Moya, hay que darle. ¿Cómo vais en farmeo? No, no vais muy bien. El de Topsy que va bien, por cierto. ¿Por qué cojones no me deja poner el puto boss? Mira, se lleva otro aquí, el de Top. Bien buena. Pues nada, vamos a hacernos esto. Aquí están. Esto, el problema de los jabalíes es que está justo en medio de la jungla y es una lucha entre los dos junglers a ver quién se lo lleva, ¿sabes? Porque como son los que más solo te dan, normalmente pueden haber luchas aquí entre los dos junglers. Entro por detrás, aquí. Ok. ¿Tienen guard? No. Se ha adelantado. Voy. A ver, este. Mira. No, no es nivel 6, Buena. Voy a invadirle su altar, ¿vale? Voy a limpiárselos un poco. Estar atentos por si tenéis que venir, ¿vale? Sí. Me voy contigo. Voy a limpiar esto, que cojo experiencia. Que en línea está esa sola. Mira que mierda. Gesto, ven. Vale, me llevas aquí. Yo me he salvado al final. Voy a base, Se va. Bueno, pues 3-1-1. Voy a quitarle esto. Esto no se puede capturar hasta el minuto 10, así que no sirve de mucho, pero sí que sirve para limpiarle estos creeps. Y ellos, si te fijas, aquí arriba pierden ese oro pasivo, que la verdad es que es bastante importante. Ahí está. Ahora ellos están farmeando 18, porque le he quitado, evidentemente, un altar entero. Y un altar tiene 18 en estos momentos. Pues mira. Cuidado. Sí, estoy ahí. Bueno. Le podemos dar, si venís. Sí, le damos. No. Fuera. Yo estoy atrás, Buah, a por el carry. Uy, Moya también. Bueno, la lía. Este ya lo mato yo. Vale, que muero. Vamos a ayudarte. ¿Ha gastado ulti alguno? No. ¡Epa! Ahora. Buah, mira cómo está, Madre mía, los he dejado tocadísimo. Voy a hacerme el buffo, voy a empezar a traer la jungla. Bueno, esta partida parece que va bien. Vamos ganando 8-4. Lo pone arriba. Son los kills. Y poco a poco. Tengo ulti ya, An enemy building has been destroyed. An ally has been slain. Creo que el Moya. Cuidado, Cuidado en top. Lo estoy señalando, que tengan cuidado. Bueno, ya está muerto. Pues tengo bastante pasta, así que yo me tendría que ir a comprar. Voy a hacer esto y me voy a comprar. Vale, ya tengo ulti. El Moya es nivel 6, yo soy 7, casi 8, Si mata este carry. Ah, no puedo. Se va. Vale, mejor ahí. Uy, va. Ah. Me ha levantado. Ahora venga. Buen ulti. Buena. Te he dejado tocadísimo, además. Nada más. ¿Tú qué es? ¿Tú qué es? Voy a hacerme algo de daño también. Una agresión, aunque sea. Ya tengo el Pride, que es como una capa de fuego en League of Legends. Y nada, estoy yendo para World Lane, tío. A ver qué podemos hacer aquí. Están tocados. Entraré por la jungla. Vete que le damos. Todos.
No tienen guard, ¿no? En la jungla. El problema es que no tenéis CC, tío, creo. Voy, ¿eh? Ah, se va. Mira, se muere. Ha hecho un doble en top. Mira, mira, mira. Oh, qué suerte, tío, qué suerte, tío. Madre de Dios. Ah, se va. Le quitamos el altar. Hay uno que está nada de vida, o sea que son más o menos. Dale, dale. Ah, ojo que no la lié. Tengo el stun ya. Bueno. Ojo, ojo. Tres segundos para mi salto. Carry puede morir, eh. Ahí está, pero carga, creo. Bro, ¿están los cinco aquí? Sí. Pues nada, me voy de aquí, tío. Salir de ahí por patas. Bueno, voy para ahí, ¿qué cojones? Somos 4 para 3 cuando llegue, eh. Yo estoy desgastando. Uy, va. Lo que no tengo ulti. Bueno. ¿Me tiro? No. Pues si le saco niveles. Hace poca que todo. Mira todo lo que les he quitado. Lo malo que no tengo ulti. ¿Por qué no tengo ulti? Si no es un tío, me tiro. Entra a la cata. Mira, mira, mira. Lo mata, lo mata. Ayudarle. Relentless. Pues nada. Qué libero ya. Voy a hacerme los jabalís. Y me voy a ir a base que tengo 1200 de oro. Yo soy. Voy a ver qué tal van las líneas. Bueno, farme ya vamos mejor en ambas líneas, así que bien. No sé qué hacerme ahora, tío. Tú puedes hacerme algo que me dé velocidad de movimiento, pero no tiene ahora con el ítem. Hace mucho tiempo que no juego. Viene Kindra. A ver qué tal. Hostias. Hacemos el dragón este, el parásito. Están todos vivos. Voy a ver si puedo. Están todos aquí. Estoy llegando, estoy llegando. Están todos ahí porque la quinta también está ahí. Mira, aquí estaba el carril. Ven, 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 venir. Vaya última, tío. La mierda, tío. Lo quería tirar para atrás, tío, y lo he tirado para el lado. Buah, ese ulti era peor aún, yo por lo menos le he hecho daño. No. Bueno, ha muerto ese. Mira cómo están, tío. Ahora lo tomamos. Ahí está. Tetra kill es cuadra kill, ¿no? Sí. Ir para el parásito si queréis, ¿eh? Y ahora salgo. No sé qué es para pillarme, tío, de segunda. Que tienes flash, ¿sí? Ya tengo flash de momento. Y sobre el día se ha hecho, ¿no? Sí, sí, sí. Va bastante bien. Vale. Mite 600.
Vale. Vale. Va, que... Y voy a hacerme los bufos. La verdad es que para desconectar va bien este juego. Sí, es un juego que... A ver, yo por ejemplo soy jugador de League of Legends. Y este juego, pues para salir de la metódica, ¿no? De tanto LOL, va bastante claro. Bien. Para jugar seriamente, pues no, la verdad es que no me lo habría planteado, pero la verdad es que para jugar así en plan con los amigos y eso un poquillo, pues no está nada mal el juego. Está bastante completo. Todavía no han capturado la base de abajo, así que estamos capturando oro extra. 54-18. Si oro se nota. Vamos a top. Nos hacemos la trap. Vamos si queréis. Bueno, de hecho. Es que ni hace falta. Sí, no hace falta. Es que ese tío va muy fedeado ya. Es como, eso es como una Catalina. Yo me tiro a fantasmal. A ver si llego. No, a ese no, pero hasta aquí. ¿Hola? ¿Hola? ¡Mierda! ¡Ven aquí! ¡Te mato! ¡Te mato! ¡Te mato! Uy, va, uy, va. Flasheado, la guarra, ¿sabes? ¿No? Tío, el Moya este no hace ningún bufo, tío. Están un poco humillados. Hago ruido los juegos, macho. Pero es mal. Y ese ulti. Va por culo. Venga, jungler contra jungler. Ven aquí. Hostia, pues sí que tiene. Sí que aguanta el cabrón. No aguantaría menos. Has visto, ¿no? El ulti que le he echado. Sí. Está muy fedeado ese tío. A 14-2. Esa torre. Pues nada, espero sobre todo que os guste el juego. Más que nada, hago este live para enseñaroslo y tal. La verdad es que poca gente ha hecho live de este juego en español. Y menos de jungla. De jungla es una posición que la verdad es que cuesta bastante. Si vienes de LOL, no es fácil. Porque la jungla es bastante más grande y nada, es acostumbrarse. Yo debería vaquear, tío. Tengo 3000. La Maris es todo useless, es súper mala. Está el fedeado aquí. Era la que estaba farmeando, tendría que farmear el otro, que era el carry. Vamos. Ah, mierda. Dios, cómo se ha quedado. No tenía el shield. Mira que es tú. OMG, tío. Oh, me pira, qué bueno. Han muerto todos. Vaya stun, tío. De la pared, surrender. Mierda, hombre. Pues nada, han hecho surrender, hemos ganado esta partida. La verdad es que ha estado bastante bien. Mira, hace tiempo que no jugaba y no había visto esta pantalla de victoria. Oye, ¿qué es esto, tío? ¿Hola? Se le va la olla, es Petrus. Es Petrus. A ver qué dice. Ah, mira los stats. O sea, esto es como el LOL ahora, tío. ¿Esto qué es? ¿Para reportar el trébol este? Para dar honor, ¿no? Sí, para reportar. ¿Esto es para reportar o para dar honor? No, para dar honor. Venga, va, voy a dar honor, va. Venga. Venga, va. Por pena, ¿eh? Por pena. Es que deberíamos darle honor a esa, tío, que se ha hecho la partida. 17 le he dado, ya le he dado. ¿Esto qué es? ¿El oro que me dan?
262 mandado. ¿En serio? Hola. Joder, pues sí que dan, ¿no? Ya, pues está bastante bien. Habrá que viciar más, hombre. Hay que farmear esto. Pues nada, chicos. Gracias por hacer este live conmigo. Y nada, pues espero que os guste el juego, que os animéis. Os dejaré la web de donde se registra en la descripción del vídeo. Y bueno, creo que todavía es beta cerrada, ¿no, Gesto? Sí. Así que tengo 3 keys, igual la sorteo un día de estos. Seguirme en Twitter porque los suelo sortear por ahí, ¿vale? Venga, nos veremos en el siguiente vídeo, sardinitas. Hasta luego. Hasta luego.